Por fin Medellín tendrá un módulo de venta animal en la Plaza Minorista. Aunque no es del gusto de toda la bancada animalista, es por el momento la mejor solución. Veamos. Fue puesto en servicio el nuevo módulo de fauna doméstica en la Plaza Minorista de Medellín. Son 446 metros cuadrados que demandaron una inversión de 2.550 millones de pesos. Aclarar que aunque el módulo quedó bien y la idea es que los animales no sufran tanto en el proceso de comercialización, nosotros hubiéramos preferido que la Corte Constitucional hubiera sido más estricto en cuanto a la permisividad del comercio de animales. Pero tristemente dejó vivos todos los artículos del Código Civil que permiten este comercio y ante eso no podemos hacer nada. Es decir, teníamos dos salidas, no hacer nada o lo que se hizo, que es la intervención arquitectónica. La invitación sigue siendo no compres, adopta, los animales son seres sintientes, no son juguetes, no son cosas. Este hacinamiento, cuando la venta de animales domésticos se daba en 189 jaulas, era algo imperdonable y una vergüenza para la plaza y para la ciudad. Además, allí se comercializaban animales que tenían prohibida expresamente esa posibilidad y los controles eran mínimos. De todas maneras, la ley 1774, a pesar de darle a los animales la categoría de seres sintientes, sigue considerándolos semovientes en la medida en que permite la compra y venta de los mismos. Nosotros hemos desarrollado desde la bancada animalista del Consejo toda una política de educación, de concientización, en la cual lo que favorecemos y buscamos fundamentalmente es la adopción y no la compra. Sin embargo, como la ley permite la compra, nosotros teníamos que garantizar en la minorista unas condiciones adecuadas y óptimas para la venta de animales. Por eso propusimos la construcción de este módulo y la educación de los venteros o vendedores de animales que hay allí para que garanticen y respeten las necesidades básicas y fundamentales de los mismos. Los controles en la Plaza Minorista continuarán para garantizar las condiciones de bienestar físicas, sanitarias y locativas de los animales que se comercializan en sus instalaciones. Hemos logrado, en cooperación con el área metropolitana, Secretaría del Medio Ambiente y el Consejo de la Ciudad de Medellín, poder llegar a un gran final, y es el final de poder tener un lugar de comercio adecuado para los animales, pero en unas condiciones dignas, donde los animales no solamente van a estar de manera temporal mientras son comercializados, sino que va a mantener toda la regulación que hoy la norma exige para ese tipo de comercio. Destacan los comerciantes también cómo finalmente y con el tiempo ellos podrán migrar a las ventas de accesorios, alimentos y dejar paulatinamente la venta de animales. La mejora fue muy exitosa, especialmente en el tema de los animales. Antes estaban los animales en un estado de condiciones de mucho hacinamiento. Ahora, ya con esta nueva construcción del módulo de fauna, ya los animales se encuentran en mejores condiciones de hábitat. Con la transformación, acá llegan mejores tiempos para la plaza toda, que sigue esperando el mecanismo que le permita modernizar sus instalaciones, como ya ocurre con este módulo de comercio animal doméstico. Cuando nosotros en el Consejo regulamos los lugares donde se pueden criar, donde se pueden vender animales, logramos de alguna manera que muchos de los vendedores de animales en el comercio privado desmontaran el negocio. Por eso ya encontramos muchas tiendas veterinarias donde no hay animales para la venta, sino para la adopción. El área metropolitana, gran patrocinador de este módulo como autoridad ambiental, también estará en lo suyo. Las medidas y los nuevos espacios son recibidos con beneplácito por los comerciantes y directivos de la plaza.